Bueno, está por muy buenas tardes. Estamos desde el Consejo Deliberante de la Ciudad de 9 de Julio. En un ratito nada más va a estar dando comienzo esta sesión. Ahora hay cierto atraso porque hay una reunión del interbloque a definir los temas precisamente a tratar. Pero antes del encuentro vamos a hablar con el concejal Néstor Zabaleta, que es a su vez el presidente de la Cooperativa de Servicios de Facundo Quiroga. En las últimas horas la localidad estuvo con algunas dificultades desde los servicios, el viento, la lluvia y demás. Bueno, ¿cuál es el cuadro de situación y fundamentalmente en relación a los servicios de la cooperativa, Néstor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La verdad que la hemos pasado bastante mal estos días. Veníamos bastante golpeados de la tormenta del 7 de marzo pasado, donde se nos cayeron muchas líneas y, bueno, estábamos reconstruyendo todo. Y esta tormenta ha sido terrible, no solamente en Quiroga, sino en toda la región. Todo el partido 9 de julio ha sido muy afectado y, por supuesto, los partidos vecinos también. La situación es que estamos normalizando los servicios. Estuvimos varias horas sin luz debido al caído de tendidos eléctricos, de mucho árbol sobre y ramas sobre las líneas, que eso iban rompiendo y haciendo saltar las líneas. Y bueno, afecta a los demás servicios. Por suerte, internet en todo momento tuvimos, pero bueno, no la telefonía, que al no haber luz en la línea, Telefónica tiene ahí la repetidora y la tenía inutilizada. Así que normalizando los servicios. Muy duro el momento. Bueno, también es importante que la gente sepa que Quiroga está en lo que se denomina punta de línea, es decir, no hay un sistema de retroalimentación en casos de dificultades como las que estás describiendo. Sí, sí, ante el corte de línea no hay de dónde tomar. Nosotros tenemos una línea alternativa con Martínez Dios, que en definitiva viene del mismo lugar, pero se le cayó un pedazo a Martínez Dios de esa línea en la tormenta del 7 de marzo, así que tampoco podíamos tomar desde ahí y por eso estuvimos tantas horas sin luz. De todas maneras, la problemática que tuvimos al principio era una problemática en la salida de la subestación de EDEN por la noche. EDEN en ese momento no nos podía auxiliar, así que bueno, estuvimos con distintas problemáticas que fueron haciendo que por ahí restablecíamos el servicio y se volvía a cortar por otro, y así pasamos un día bastante, bastante duro ayer. Bien, bueno, antes de seguir, recordemos que se cayeron árboles, algunos de ellos dañó a la Escuela 8, el otro en la Plaza Central y también otro en algunos vecinos donde rápidamente personal de la municipalidad, como así también, o de la delegación municipal, como así también de bomberos, despejaron. Pero el daño más serio lo tiene la Escuela 8 porque quedó a la intemperie ante la caída del tapial. No, sí, la verdad que da mucha, mucha pena porque árboles añejos, históricos de la localidad se cayeron. Y por supuesto, eso debemos agradecer el trabajo conjunto de la delegación municipal, de los bomberos, de la cooperativa, para rápidamente despejar esos lugares. Pero bueno, nos queda a los que vivimos hace tanto tiempo en el pueblo, nos queda el dolor de árboles históricos que se hayan caído. Bien, bueno, volviendo a los servicios de la cooperativa, lentamente se van normalizando, ya el pueblo tiene luz. En relación a telefonía e internet, sí, sí, internet hemos tenido en todo momento. Bueno, tenemos grupo electrógeno y se mantuvo el servicio. La gente que tiene grupo ha seguido manteniendo internet. Sí, en los lugares donde se cortaron cables y en forma puntual estamos restableciendo, pero son casos puntuales de usuarios. Y lo que es telefonía, como les decía recién, lo que es entrada y salida de llamadas, telefónica tiene repetidora en la línea y están la repetidora sin luz desde ayer o antes de ayer y bueno, no tenemos entradas y salidas de la telefonía fija en el lugar. Bien. Bueno, Néstor, muchísimas gracias por el gesto y llevar este informe precisamente a toda la audiencia y también a muchos convecinos de Facundo Quiroga que se están interiorizando con tu palabra ahora. Bueno, muchas gracias por el espacio para poder informar de lo que está pasando y bueno, esperemos que nos acompañe un poco el clima para recomponer toda la situación, tanto en Quiroga como en las otras localidades del partido que han sido muy, muy afectadas. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, y también ustedes saben, Néstor es simpatizante de Racing y hoy la academia está cumpliendo 119 años y justo en este día también la filial que se quiere gestar el 9 de julio, ya desde el punto de vista desde los papeles,
hoy ha cerrado todo el sistema administrativo, coincidentemente con estos 119. Así que pronto se va a estar dando a conocer también en sociedad la, por decirlo de alguna manera, la oficialización de la filial Lisandro López en 9 de julio. Sí, un saludo grande a todos los amigos racinguistas de Cadena 9 y de todo 9 de julio. La verdad que un orgullo para los racinguistas. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ustedes ven este clima que es el que está teniendo en este momento el Consejo Deliberante de 9 de julio. Está por empezar la sesión, se está guardando una reunión de interbloque. En definitiva, es poder definir los temas en función precisamente de ciertas urgencias. Hay uno que hace a la gesta de los 40 años de Malvinas, conjuntamente con ello otro está relacionado con la fecha del día de ayer. Se tendría que haber esta sesión hecho el miércoles, no se realizó por las inclemencias del tiempo, esto que ha dañado a Quiroga y otros lugares de la zona y no solo del distrito. Conjuntamente con ello, hace precisamente a la recordación, decía, de ayer, el Día de la Memoria, y entonces se están definiendo los puntos centrales a resolver, y una vez que los ediles, los presidentes de bloque, mejor dicho, bueno, lo resuelvo, vamos a empezar la sesión. Recordemos que lo primero que se va a tratar es el pedido de renuncia que ha elevado el presidente del bloque del oficialismo, Juntos Pro, en este caso Paolo Barbieri. Hay consenso generalizado para que se apruebe por unanimidad la aceptación precisamente de esa renuncia. En el orden de la lista que los vecinos votaron en la última elección, el reemplazante es Marcelo Delgado. Ustedes lo pueden observar ya también en el recinto. Pero Marcelo Delgado va a asumir cumpliendo con estos requisitos formales y después de ello lo que va a ocurrir va a pedir una licencia, que es lo que va a resolver el Consejo Deliberante. Él no quiere dejar el cargo que está teniendo de alto compromiso en este momento desde el Ejecutivo con las actividades en las delegaciones municipales como coordinador de la actividad de lo que ocurre en las localidades de todo el distrito. Se siente muy cómodo, satisfecho y prefiere seguir en ese cargo ejecutivo. Y por el otro lado, aceptada esa licencia, sí va a estar asumiendo, que también se encuentra en el recinto y lo pueden observar ustedes en pantalla, tapado ahí precisamente un poquito, que es Federico Pirota, el referente de la coalición cívica, también parte de este espacio llamado Juntos, o Juntos por el Cambio, y conjuntamente con ello, él sí va a asumir la banca de concejal. Y a propósito de ello, ustedes pueden ver ya precisamente todo dispuesta la Biblia para el juramento. Así que le estamos adelantando un poco la descripción de lo que se viene una vez que termine esta finalización de la reunión interbloque y conjuntamente con ellos toda la información desde el Consejo Deliberante de 9 de julio en vivo aquí por Cadena 9 lo pueden estar siguiendo. Bueno, les decía que este es el panorama y se aguarda de un momento a otro el comienzo de esta sesión. Y mientras aguardábamos, bueno, lo consultábamos sobre la situación en Facundo Quiroga, a quien es no solo concejal, sino también es el gerente de la cooperativa de servicios de la localidad. Vamos a hacer una brevísima pausa. Nos están viniendo, terminando la reunión de Interbloque, así que ya comienzo. Vamos a seguir directamente conectados con todos ustedes para que escuchen directamente todo lo que ocurra aquí en el recinto. El presidente a tomar la presidencia, la conducción, ahí lo vemos al doctor Horacio Baglietto, a Marcelo de la Mano para como secretario del cuerpo y así sucesivamente. Así que enseguidita nada más empieza esta sesión, así que bueno, hoy vamos a interrumpirlo, lo hacemos en función precisamente de lo que significa el servicio y este hecho importante y trascendente. Aguardamos, ya se están ubicando y enseguida comienza entonces esta sesión con todo lo que esto está significando para el inicio de la misma. Así que bueno, bien. Así que bueno, estamos aguardando. Les decía que se dé comienzo la sesión y de esa manera ponemos
en marcha ya oficialmente toda la... No la transmisión, porque ya la hemos empezado, pero bueno, ustedes están viendo que se están ordenando los bloques, ahí se están informando lo que se ha resuelto recién, para de esa manera llevar adelante toda la información a los respectivos ediles y en razón de ello dar comienzo a este encuentro. Algunos temas van a ser tratados sobre tablas y por ese motivo les decía toda la información del caso. Se aguarda entonces la presencia del presidente, que se ausentó un momentito del recinto, y ya está dando comienzo a la sesión. Le hemos recordado que el primer tema a tratar es la renuncia de Paolo Barbieri. Hay consenso mayoritario, o mejor dicho, por unanimidad, para aceptar precisamente la misma, y después se va a estar analizando quiénes lo reemplazan en función de las listas que se votaron en la última elección. Quien le sigue en orden es Marcelo Delgado, que sigue en el Ejecutivo, y luego va a estar Federico Pirota en su reemplazo. Ahí lo están viendo ustedes al funcionario Marcelo Delgado, para que se lleve adelante toda la reunión, como le venimos señalando. Bueno, ahí se le observa los cabildeos del bloque del Frente de Todos tras la reunión de la Interbloque, los temas a abordar o a tratar. Julia Crespo le está dando toda la información al grupo y están ahí resolviendo. Ustedes ven de fondo la imagen de Federico Pirota, aprovechando la imagen respectiva sobre el particular. Bueno, ahí ya está Horacio Baglietto en la presidencia para dar comienzo a este encuentro y de esa manera poner en marcha la sesión respectiva. Ordenando todo el temario con secretaría. Y ahí comienza entonces la sesión. Bien, ultimando, les decía, los detalles finales para el comienzo de la sesión respectiva. Bien. Estás viviendo por Cadena 9 el encuentro de este viernes 25 de marzo. Recordemos que la sesión prevista para el día miércoles, en función del feriado de ayer, se pospuso para hoy como consecuencia de los informes meteorológicos para no poner en riesgo a los ediles del distrito que se tenían que estar desplazando, y podría haber alguna contingencia climatológica o climática, sobre todo de viento, que ponga en riesgo a los vehículos o las maneras de traslado. Así que enseguida, bueno, todo está comenzando en este momento. Hola. Bueno, ahí el presidente del bloque, Horacio Baglietto, empieza. Bien, bueno, le están pidiendo, como en el básquet, un minuto de tiempo. Los ediles del Frente de Todos para terminar de coordinar sus temas y seguramente las exposiciones en función de lo resuelto en la Interbloque. Bueno, y este es el escenario desde el oficialismo. Aquí están ustedes distendidos, aguardando para ocupar sus respectivas bancas.
Ahí el doctor Zapata se lo está viendo, como así también al resto de los concejales ahí conversando. Recién hablábamos con Néstor Zabaleta, hablando ahí con Nacho Palacios, temas que seguramente hacen a la sesión y a las actividades de la labor de este Consejo Deliberante. Por el otro lado, a María Fernanda Gil también hablando con el presidente en función del temario o de los temas a abordar en el día, y en un ratito entonces vas a estar dando comienzo este encuentro. Insistimos, algo demorado para poder terminar de acordar los puntos a tratar. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí. Se está ordenando el bloque del Frente de Todos para dar comienzo. Siendo la hora 19:23 minutos, se da comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Invito a la concejal Franca Lombardo a izar la bandera. Por secretaría se tomará asistencia individual de los señores concejales. Anca María de los Ángeles, Baguirito Horacio, Barbieri Paolo, ausente con aviso, Basterra Natalia, Crespo Julia, Delía Ana Paula, Forte Juan Francisco, ausente con aviso, Gagliano Juan Pablo, presente. Gil Fernanda, presente. Grisuti Nancy, presente. Lombardo Franca, presente. Martín Cristian, Mignes José María, presente. Naudín Esteban, presente. Palacios Ignacio, presente. Regalía Marcela, presente. Zabaleta Néstor, presente. Zapata Raúl. Presente. Corresponde tratar el acta de la sesión ordinaria de fecha 10/3/22. Tiene la palabra la concejal Gil. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Y es para informar que las actas fueron leídas y corresponde lo acontecido en dicha sesión. Por lo tanto, pido la aprobación de la misma. Hay una moción de la concejal Gil para que el acta de la sesión del día 10/3/22 sea aprobada. Los señores concejales que estén por la afirmativa, que así indiquen, por unanimidad. Está en posición de los señores concejales la nómina de la correspondencia recibida.
se da lectura a la documentación, se da lectura a la documentación 125, 100, correspondencia ingresada de fecha 25/3/2022, documentación 116, ONG, celíaco 9 de julio. Solicita reunión para rever y tratar ítems de la ordenanza de celiaquía. Tiene la palabra la concejal Crespo. Gracias, señor presidente. Es para solicitar que esta documentación vaya a la Comisión de Salud y Medio Ambiente para ser tratada. Bueno, señora concejal, por secretaría se toma nota. Documentación 125/2022. Pablo Barbieri solicita renuncia al cargo de concejal. Bueno, hay una nota del concejal que la vamos a leer por secretaría. Señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, doctor Horacio Valiendo, de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de notificarle sobre mi renuncia al cargo de concejal al que fui electo en la elección general de octubre de 2019. La misma se debe a motivos estrictamente personales. Por lo tanto, solicito a mis pares tengan la bien aceptarla. Aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos las enseñanzas compartidas, los debates, los consensos alcanzados durante todos estos años. Quedo a su entera disposición. Sin más, los saludo atentamente, Paolo Barbieri. Está a consideración del cuerpo la nota enviada por el concejal Paolo Barbieri solicitando la renuncia al cargo de concejal. Los señores concejales estén por la afirmativa que así lo indiquen. Por unanimidad. Como tenemos que reemplazar al concejal Paolo Barbieri, informo a los señores concejales que corresponde formar la Comisión de Poderes para verificar de los diplomas de los concejales que pueden asumir como tal. Hay que formar una comisión de poderes. Tiene la palabra el concejal Galeano. Gracias, señor presidente, para proponer al doctor Palacios, al concejal Palacios, como miembro de la comisión. Gracias, señor concejal. Tiene la palabra el concejal Nacho Palacios. Gracias, señor presidente. La proponer a la concejal Fernanda Gil para que esté en la comisión de poderes. Bueno, entonces hay. Tiene la palabra la concejal Fernanda Gil. Gracias, señor presidente. Y es para proponer al doctor Juan Pablo Galeano para conformar la mesa. Bueno, hay tres mociones para que el concejal Palacios, la concejal Gil y el concejal Galeano integren la Comisión de Poderes. Los señores concejales que estén por la afirmativa, que así lo indiquen, por unanimidad. Pasamos a un breve cuarto intermedio para que los concejales dictaminen. Cuarto intermedio es precisamente para que se revise si se cumplen con los requisitos para el reemplazante. En este caso les estamos adelantando que conforme a la última elección a la que se hacía referencia, el concejal, quien debe asumir como concejal, es Marcelo Delgado, que se encuentra en el recinto, pero que él va a estar pidiendo una licencia en función de que no quiere dejar su actividad en el Ejecutivo 9 Juliense.
Esa es la razón esencial por el cual después se va a hacer exactamente la misma temática o mecanismo, aceptado esa propuesta del propio concejal que asuma, reiteramos que es Marcelo Delgado, va a pasar exactamente lo mismo con Horacio Pirueta, que sí se adelantó y ayer en Cadena 9, que se siente con muchas ganas de trabajar y acepta el reto, el desafío para ello. Así que este es el momento del cuarto intermedio, les vamos adelantando los temas centrales a ser abordados en este aspecto esencial para que se tengan en cuenta los mismos. Así que están regresando los integrantes del cuerpo que analizaron precisamente la nominación o la designación del concejal, si cumple con todos los requisitos que se exigen para tal fin. Y en este caso se va a continuar no solo con la sesión tras este cuarto intermedio, sino también con este aspecto, por decirlo de alguna manera, hasta formal, ¿no? Porque previamente en las comisiones ya había sido trabajado el punto. Y ahí habla el presidente Horacio Valle. Por secretaría se va a dar lectura al dictamen de la Comisión de Poderes. Dictamen de la Comisión de Poderes. En cumplimiento de la misión encomendada, los suscriptos dictaminan sobre la validez de los diplomas expedidos por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, pronunciándose positivamente respecto de los concejales electos en las elecciones generales del 27 de octubre de 2019, a saber, Marcelo Delgado, Marcio Valerio Molinari, Federico Pirueta. Firman los concejales Gil, Gaviano y Palacios. Entonces, está a consideración del cuerpo el dictamen de la Comisión de Poderes. Los concejales que estén por la afirmativa, que así lo indiquen, por unanimidad. Me olvidé de someter a votación cuando aceptamos la renuncia del concejal Paolo Barbieri de votar el decreto, que lo vamos a hacer ahora y después tomaremos los juramentos. Así que por secretaría vamos a dar lectura al decreto de la renuncia del concejal Barbieri. Decreto aceptando renuncia del concejal Paolo Barbieri. Artículo primero. Acéptase la renuncia de Paolo Barbieri a la banca de concejal que ocupa en este honorable Consejo Deliberante a partir del día de la fecha. Artículo 2. Comuníquese la dirección de recursos humanos. Está a consideración del cuerpo el tratamiento del decreto de la renuncia del concejal Paolo Barbieri. Los concejales que estén por la afirmativa y así lo indiquen, por unanimidad. Corresponde tomarle juramento al concejal electo suplente Marcelo Ariel Delgado. Lo invito al concejal a acercarse. Marcelo Ariel Delgado, juráis por Dios, por la patria y por los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal? Sí, juro. Seguidamente se da lectura a la documentación 135 del 22. Marcelo Ariel Delgado solicita licencia al cargo de concejal. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, doctor Horacio Gaglietto, de mi mayor consideración, me dirijo a usted y por su intermedio al Honorable Cuerpo a los efectos de solicitar licencia a partir del día de la fecha al cargo de concejal
en suplencia del concejal Pablo Barbieri, atento a que continuaría ocupando mi cargo en el Departamento Ejecutivo. Saludos a usted atentamente, Marcelo Delgado. Bueno, está a consideración del cuerpo la solicitud de licencia al cargo de concejal del concejal Marcelo Ariel Delgado. Los concejales que estén con la afirmativa que así lo indiquen, por unanimidad. Vamos a dar lectura entonces al decreto. Marcelo Ariel Delgado, licencia. Decreto. Artículo primero. Otórguese licencia en el HCD del 9 de julio al señor Delgado Marcelo Ariel como concejal de Juntos por el Cambio por ejercer funciones en el Departamento Ejecutivo. Artículo 2. Comuníquese, regístrese y archívese. Está a consideración del cuerpo el tratamiento del decreto por el cual el concejal Marcelo Ariel Delgado solicita licencia al cargo del concejal. Los señores concejales que estén por la afirmativa, que así indiquen, por unanimidad. A continuación, por secretaría, se da lectura a la documentación 136 del 22, Marcia Valeria Molinari solicita renuncia al cargo de concejal electa. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de notificarle sobre mi pedido de renuncia al cargo de concejal al que fue electa en la elección general de octubre de 2019. La misma se debe a motivos estrictamente personales, por lo tanto, solicito a mis pares tengan a bien aceptarla. Quedo sin entera disposición. Sin más, los saludo atentamente, Marcelo Linares. Está a consideración del cuerpo la renuncia como concejal electa de la ciudadana Marcia Valeria Molinari. Los concejales que estén por la afirmativa, que así lo indiquen, por unanimidad. Corresponde tomarle el juramento. Perdón, si tenemos que leer primero por secretaría el decreto de la renuncia de Marcia Molinari. Marcia Valeria Molinari, renuncia y designación de Federico Piloto. Artículo primero. Acéptase la renuncia de Marcia Valeria Molinari al cargo de concejal. Artículo segundo. Desígnese al señor Federico Piloto como concejal reemplazante de Marcelo Ariel Delgado desde el 23 de marzo del año en curso. Artículo 3. Comuníquese, regístrese y archívese. Está a consideración del cuerpo. Tiene la palabra la concejal Julia Crespo. Gracias, presidente. Ahí leyeron a partir del 23 de marzo. Creo que debería ser a partir del 25 de marzo. Está preparado para la sesión que me dijo. Bueno, por secretaría se toma nota lo que la concejal Crespo informó. ¿Corresponde? No está entonces a consideración el tratamiento del decreto de la renuncia de Marcia Valeria Molinari. Los concejales que estén por la afirmativa, que así lo indiquen, por unanimidad. Corresponde tomar el juramento al concejal que sigue en la lista, Federico Piroto, al cual invito a acercarse. Federico Piroto, juráis por Dios, la patria
y por los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal? Sí, juro. Le invito a ocupar su banca, señor concejal. ¿Sí? Está a disposición de los concejales. La lectura de la correspondencia recibida. Documentación 127-22. Juntos por el Cambio solicita reprogramar sesión especial del día 2 de abril de 2022 para el 10 de junio del año en curso, en que se conmemora el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Tiene la palabra la concejal Fernanda Gil. Gracias, señor presidente, y es para pedir que la nota sea enviada a la Comisión de Cultura. Muchísimas gracias. Por secretaría, toma nota. Bueno, vamos a comenzar con el tratamiento. Vamos a comenzar con el tratamiento de los asuntos entrados y aquellas documentaciones que van a tener tratamiento sobre tabla. Tiene la palabra la concejal Fernanda Gil. Gracias, señor presidente, y es para pedir el acompañamiento para el tratamiento sobre tabla de la documentación 128 del 2022. Es la autorización del Departamento Ejecutivo para la compra de neumáticos. ¿Ciento? 128 del 22. Hay una moción de la concejal Gil para que la documentación 128 del 22, Departamento Ejecutivo, proyecto de ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo a aceptar única oferta, licitación pública número 2, adquisición de neumáticos en cotización número 1288, ítems número 2 y 4, sean tratados sobre tablas. Los concejales estén por la afirmativa y así lo indiquen, por unanimidad. Continúa la palabra la concejal Gil. Gracias, señor presidente. Bueno, ante todo, agradecer al resto de los bloques. Realmente faltaba información. Hoy se hizo un interbloque y por eso agradezco muy especialmente a todos el acompañamiento, porque es algo necesario. Es para la compra de neumáticos de todos los vehículos municipales, arriba de 10 millones de pesos. Entonces, bueno, el tiempo hoy apremia, sobre todo por la inflación, por el valor del dólar. Y bueno, de haber un único oferente, es necesario que pase que lo... Perdón, no me sale la palabra. Pero que pase por el Consejo Deliberante para ser ratificado. Muchísimas gracias a todos. Tiene la palabra la concejal Julia Crespo. Gracias, señor presidente. Sí, quiero hacer alusión a este pedido sobre tablas y a este acompañamiento del pedido sobre tablas. Y creemos desde nuestro bloque, como siempre lo decimos, que estamos para acompañar las políticas
que el intendente Barroso propone cuando estamos de acuerdo en ellas. Ahora, no podemos dejar de mencionar la desprolijidad con que se están tratando últimamente este tipo de proyectos. Enterarnos hoy, cuando venimos a comisión, cuando el miércoles a mediodía tuvimos interbloque y el proyecto estaba ingresado, enterarnos hoy que se iba a pedir sobre tablas un expediente tan importante, porque además de acompañar al intendente Barroso en lo que nosotros creemos que corresponde, no nos podemos olvidar que nosotros somos un bloque de oposición y que nuestra función como bloque de oposición y también como bloque oficialista es controlar las compras y las ejecuciones que hace el municipio. Y este expediente, como muchos que hemos tratado el año pasado, de único oferente, son expedientes muy sensibles, donde hay mucho dinero de vecinos y vecinas del 9 de julio que se disponen para hacer compras con un único oferente y que nosotros no tenemos el tiempo necesario para estudiarlos. Lo hicimos recién en interbloque, tuvimos la amabilidad de evaluarlo, pero no queremos que vuelva a suceder esto. Queremos que se trabaje prolijamente, que se le dé al Consejo Deliberante la importancia que tiene y que se le dé a los bloques de la oposición la importancia que tiene en el contralor. Realmente es una desprolijidad. Nosotros no queremos que el municipio pierda la oportunidad de comprar con estos referentes. Sabemos la situación actual como está, pero necesitamos y solicitamos más productividad en el tratamiento de esta situación. Es mucho dinero, vuelvo a repetir, de los vecinos y vecinas de 9 de julio, estamos autorizando a gastar y necesitamos tener más tiempo para evaluar. No podemos, dos por tres, que nos sostengan a un momento. Para eso se hace el interbloque, para eso tenemos las decisiones, siempre hemos demostrado interés y preocupación y ocupación en estudiar todo lo que nos pedimos. Por eso, esta vez acompañamos, solicitamos a muchos trabajadores oficialistas que tengan más prioridad en el tratamiento de la ley y que no nos comprometan a querer decir no acompañamos, porque después nosotros no acompañamos, respetando nuestra postura de estudiar, de saber de qué estamos tratando y nos dicen que nos oponemos. Nosotros lo que solicitamos es mayor prioridad en el tratamiento de estos proyectos tan importantes y que son proyectos que equivalen a mucho dinero que tiene que erogar el municipio. Gracias, señor presidente. Bueno, antes de leer el proyecto por secretaría, vamos a poner el cuerpo en comisión porque, por supuesto, esta ordenanza origina gastos. Así que los señores concejales que estén por la afirmativa para poner el cuerpo en comisión, que así lo indiquen, por unanimidad. Ahora sí, por secretaría, vamos a leer el proyecto. Artículo primero. Autorízase al Departamento Ejecutivo a aceptar la única oferta realizada por la firma Albici Neumáticos SRL, correspondiente a la licitación pública número 2 del año 2022, respecto a la cotización número 1288 del ítem número 2, por un valor de pesos 3.860.400 y del ítem número 4, por un valor de pesos 780.000. Artículo segundo, comuníquese al Departamento Ejecutivo con sus efectos. Bueno, vamos a someter el tratamiento de la documentación 128 del 22 estando el cuerpo en comisión. Los concejales que estén por la afirmativa, que así lo indiquen, por unanimidad. Y nuevamente vamos a someter a votación la documentación 128 del 22
estando el cuerpo en plenario. Los concejales que estén por la afirmativa, que así lo indiquen, por unanimidad. Tiene la palabra la concejal Julia Crespo. Gracias, señor presidente. Es para pedir el tratamiento sobre tabla de la documentación 133 del 2021. Y se basa la urgencia de este tratamiento porque no vamos a tener más sesiones antes del 2 de abril, fecha de la conmemoración de, que se hace por la gesta de Malvinas y, bueno, refiere al, monumento donde siempre se hacen estas conmemoraciones. Hay una moción de la concejal Crespo para que la documentación 133 del 22 del Frente de Todos, proyecto de comunicación, puesta en valor del monumento que homenajea a los héroes nuevejulienses que participaron de la guerra de Malvinas, sea tratado sobre tabla. Los concejales que estén con la afirmativa, que así lo indiquen, por unanimidad. Continúa la palabra la señora concejal. Gracias, presidente. Sí, cortito. Realmente nosotros vemos que todos los años conmemoramos el 2 de abril en cercanías del monumento que está en Tomás Cosentino y Soldado Francisquez. Hemos pasado últimamente y vemos que no está en buenas condiciones de pintura y de mantenimiento. Y por eso creemos que es necesario, antes de esa fecha, que el municipio proceda a poner en valor ese lugar tan sensible para nuestros héroes veteranos de Malvinas, antes de la conmemoración del 2 de abril. Por eso solicitamos al resto del cuerpo que acompañe y también solicitamos su comunicación con el intendente para que sea pronto y el 2 de abril tengamos el monumento en condiciones óptimas para homenajear a nuestros héroes y madres. Gracias, presidente. Secretaría, vamos a leer el proyecto. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante del 9 de julio solicita al Departamento Ejecutivo que, a través del área que corresponda, genere las acciones necesarias para la puesta en valor del monumento que conmemora a los héroes nuevejulienses que participaron de la Guerra de Malvinas, sito en la Avenida Tomás Cosentino y Soldado Francisquez, a fin de garantizar que se realicen las tareas de mantenimiento necesarias, teniendo en cuenta que es una obra de alto valor simbólico para nuestra comunidad. Artículo segundo, de forma. Está a consideración del cuerpo el tratamiento de la documentación 133 del 22. Los concejales estén por la afirmativa que así lo indiquen, por unanimidad. Vamos a comenzar el tratamiento de las documentaciones que tienen despacho de comisión con el orden del día. La primera documentación que vamos a tratar es la 344 del 21, Frente de Todos, proyecto de comunicación, publicación de análisis de agua de red del distrito de 9 de julio. Tiene la palabra la concejal Crespo. Gracias, señor presidente. Nuevamente, como todos los años, tratamos este proyecto en este recinto. El agua del 9 de julio fue tema durante muchos años tuvimos la certeza de que no podíamos consumir agua de la canilla. Por trabajo vecinal y compromiso vecinal de muchos vecinos y vecinas de 9 de julio, se lograron las obras para tener agua de calidad, agua segura en un sector de la ciudad, y desde el 2016 ocurre esto.
Muchos vecinos todavía no están con la información necesaria para tomar la decisión de consumir agua de la canilla, siguen con brazos con el gasto que esto genera, o van a buscar a fuentes alternativas que no son del todo seguras, y nosotros creemos que el municipio, con una dirección de bromatología que nos consta que hace periódicamente los análisis, debe ser el encargado de informar a los vecinos y vecinas la calidad del agua de la canilla, para que el vecino y la vecina tomen la decisión de consumirla o no. No entendemos por qué después de todos los años solicitar lo mismo al Departamento Ejecutivo, esto no se realice. Sabemos que están los medios, sabemos que el municipio tiene, de acuerdo a las revisiones de cuenta que vemos y a los presupuestos, tiene un valor importante en pautas comerciales, en pautas publicitarias, en información a los medios. Sabemos que los medios de comunicación de nuestra localidad es un tema que siempre acompañaron y siempre, y no creo que haya problemas en la publicación de estos análisis. Así que no entendemos por qué, cuál es el motivo, porque no se cumple esta comunicación que nosotros solicitamos. Este año le agregamos algo más al proyecto, solicitar que se nos envíe a la Comisión de Salud del Consejo Deliberante los análisis cada vez que se realizan, así por lo menos quienes integramos la Comisión de Salud podamos llegar a hacer el trabajo que tiene que hacer el Ejecutivo, informar para dar seguridad a los vecinos del agua que se está consumiendo. Nos consta porque estamos en contacto con la Dirección de Bromatología y de vez en cuando hacemos análisis desde nuestro lugar, que el agua es agua segura, donde de toda la zona de APSA. Entonces creemos que no corresponde que no se informe. Mientras haya un vecino, que cuando nosotros andamos por la calle, estamos visitando vecinos, entramos a algún comercio, nos pregunten si se puede tomar agua de la canilla o no, nosotros vamos a seguir todos los años insistiendo en que es responsabilidad del Departamento Ejecutivo informar esto a los vecinos. Así que esperemos que esta vez seamos escuchados, que cada dos o tres meses, cuando se realizan los análisis, tengamos los medios de comunicación la información que corresponde y se nos haga llegar a la dirección de a la Comisión de Salud de estos análisis. Gracias, señor presidente. Con secretaría, entonces vamos a leer el proyecto. Artículo primero. Este honorable Consejo Deliberante solicita al señor Intendente Municipal Mariano Barroso que arbitre las medidas necesarias para que el área municipal de bromatología, con la que considere pertinente, publicite periódicamente los resultados de los análisis químicos y bacteriológicos del agua de red del partido del 9 de julio. A través de los medios de comunicación, escritos, radiales, televisivos, digitales, etc., de nuestra ciudad, y en la página oficial del municipio del 9 de julio. Artículo 2. Este honorable Consejo Deliberante solicita al Intendente Mariano Barroso que, a través del área que corresponda, envíe a la Comisión de Ecología, Medio Ambiente, Salud y Desarrollo Social los resultados de los análisis de agua de red del distrito del 9 de julio en forma mensual. Artículo 3. Este honorable Consejo Deliberante solicita al señor Intendente Municipal que, en caso de no publicitar los análisis solicitados, informe a este cuerpo los motivos de esta decisión. Está a consideración del cuerpo el tratamiento de la documentación 344 del 21. Los señores concejales que estén por la afirmativa, que así lo indique, por unanimidad. Documentación 402 del 21 del Departamento Ejecutivo. Proyecto de ordenanza deroga parcialmente ordenanza 6362
modifica artículos número 1, 2 y 4. Tiene la palabra la concejal Julia Crespo. Sí, señor presidente, como habíamos acordado en interbloque, es para pedir que esta documentación vuelva a comisión porque no había seguridad, había algunos temas que no estábamos seguros, así que para analizarlo nuevamente en comisión. Hay una moción de la concejal Crespo para que esta documentación, la 402 del 21, vuelva a comisión. Los concejales que estén por la afirmativa, que así lo indique, por unanimidad. De acuerdo a lo tratado en la reunión de interbloque, se tratarán en forma conjunta y omitiendo la lectura, las siguientes documentaciones que por secretaría se le va a informar a los concejales. Documentación 426 del 2021. Documentación 428 del 2021. Documentación 430 del 2021. Documentación 434 del 2021. Documentación 435 del 2021, documentación 436 del 2021, documentación 437 del 2021, documentación 438 del 2021, documentación 439 del 2021, documentación 440 del 2021, documentación 441 del 2021, documentación 442 del 2021, documentación 443 del 2021, documentación 445 del 2021, documentación 446 del 2021, documentación 447 del 2021, documentación 449 del 2021 y documentación 463 del 2021. Está a consideración de los concejales el tratamiento de estas documentaciones que se leyeran por secretaría. Los concejales que estén por la afirmativa, que así lo indiquen, por unanimidad. Documentación 464 del 21. Proyecto del Departamento Ejecutivo, proyecto de ordenanza lineal de desadjudicación y adjudicación. Tiene la palabra la concejal Fernanda Gil. Gracias, señor presidente. Es para proponer que sea omitida la lectura, ya que eso se vio en las comisiones correspondientes. Tiene la palabra la concejal Julia. Gracias, presidente. Es para informar que nuestro bloque se va a abstener en la votación de esta documentación, porque como siempre lo decimos, no estamos de acuerdo en las desadjudicaciones de terrenos. Cuando se otorga un terreno, se tiene que tener la posibilidad de construcción, y si la familia que se le entrega no tiene la posibilidad de construcción, hay que buscar la forma de hacerlo. En este expediente no nos consta que haya renuncia del titular, por eso desde este bloque no vamos a acompañar este proyecto. Por secretaría, tiene la palabra la concejal Nancy Vicini. Gracias, señor presidente. Adhiero a lo que dijo mi compañera. También, ahí cuando uno toma el expediente, se nota que no está realmente la renuncia del titular, por lo tanto, también me voy a esperar. Gracias. Bueno, había una moción de la concejal Gil para que se omita la lectura. Los concejales que estén por la afirmativa, que así lo indiquen.
No, por unanimidad. Ahora sí, someto a votación la documentación 463. Los concejales que estén con la 464. Los concejales que estén con la afirmativa, que así lo indiquen. Por mayoría. 10 votos por la mayoría, 7 por la negativa. Bueno, perdón, son abstenciones. También por haberlo realizado en la, en la reunión de interbloques, se tratarán en conjunto y se omitirán la lectura las siguientes documentaciones. 498 del 2021, documentación 505 del 2021, documentación 513 del 2021, documentación 516 del 2021, documentación 524 del 2021, documentación 525 del 2021, documentación 590 del 2021, documentación 591 del 2021, documentación 592 del 2021 y documentación 006 del 2022. Tiene la palabra la concejal Julia Crespo. Creo no haber escuchado y que estaba dentro de este grupo la documentación 502 del 2021. También entonces entra en esta votación la documentación 502 del 21. Gracias, señora concejal. Entonces está a consideración del cuerpo las documentaciones que recién expresara el secretario. Los concejales que estén por la afirmativa, que así indiquen, por unanimidad. Vamos a tratar en forma conjunta, porque se indicaron las siguientes documentaciones, pero con lectura, la documentación 012 del 22, la documentación 074 del 22, la documentación 072 del 22 y la documentación 073 del 22. Tiene la palabra la concejal Julia Crespo. Sí, de acuerdo a lo conversado en interbloque, la documentación 012 y la documentación 074 tienen una misma finalidad, que es poner, después mi compañera de bloque va a expresarse sobre el tema, pero lo que quiero dejar expresado es que llegamos a un acuerdo. Los dos articulados tenían diferente leyenda, entonces aunamos una sola leyenda para modificar el articulado de estos dos proyectos. Consensuamos que la leyenda que debe llevar la documentación del Consejo Deliberante durante todo el año es 2022, 40 años, las Malvinas son argentinas. Tiene la palabra la concejal, la señorita Basterra. Gracias, señor presidente. Bueno, el próximo 2 de abril se cumplen 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, quienes llevaban las riendas del país en ese momento. El lema era la recuperación de la soberanía nacional. Cuando en realidad lo que querían era convocar al nacionalismo de los argentinos para reunificarlos detrás de un objetivo común, en un momento en que llovía las críticas hacia la dictadura. El haber comprometido a la sociedad argentina es un acto no solo de cobardía, sino también de responsabilidad, de parte de civiles y militares
que dirigían el país en ese momento y, por supuesto, de parte de la prensa. Nuestro bloque había armado un proyecto en el que pedía que la documentación oficial del Honorable Consejo Deliberante de 9 de julio lleve como pie de página la leyenda 2022, año de los veteranos, veteranas y caído por la soberanía nacional. 40 años, Malvinas, hoy y siempre argentinas. Bueno, pero el bloque de la UCR se unió a un decreto nacional, por eso decidimos unificar todos estos proyectos. Así que, bueno, ahí tiene la palabra el concejal Zabaleta. Bueno, primero había pedido Zabaleta, después el doctor Zapata, el concejal Zapata. Gracias, señor presidente. A manera de homenaje, quería traerles al recinto una pequeña historia que me tocó vivir allá cuando iba a sexto grado en la primaria, y era este momento de la guerra de Malvinas, un momento donde los más chicos por ahí no entendíamos demasiado qué pasaba. Y en la escuela nos hicieron enviar a los soldados que estaban luchando en Malvinas, nos hicieron enviar cartas de aliento, y bueno, todos los alumnos de la escuela 13 en ese momento de Quiroga enviamos, como le pasaba a todos los alumnos en el país, y me tocó vivir después de un tiempito la experiencia de que un soldado me respondió la carta. Para mí fue un momento importante. Hoy todavía la leo y me gustaría poner, se las voy a leer, es muy cortita, y mirándola uno hasta, yo la voy a leer por ahí con mis palabras, hay muchas faltas de ortografía. Pero les puedo asegurar que mirando hasta la letra uno hasta siente el frío del lugar, siente lo duro que fue para esos chicos ese momento, y bueno, quería en manera de homenaje traerlo acá al recinto. La carta dice: querido amigo, la presente es para saludarte y decirte que me encuentro bien, gracias a Dios. Espero que tu familia esté como yo. Néstor, te doy las gracias de haberme, dice, escribido, de haberme escrito estas lindas palabras, casi me pongo a llorar. Yo me llamo Luis Oscar, tengo 18 años. Bueno, te prometemos con mis compañeros que vamos a defender nuestra soberanía y nuestra patria. Espero que cuando llegue esta carta me vuelvas a escribir, ya que mis padres no me escriben. Ya hace 2 meses que no recibo carta de ellos. Espero que me comprendan estas palabras. Bueno, te cuento que acá en la isla, en las Islas Malvinas, pasamos mucho hambre. Y tenemos a los ingleses que todas las tardes nos vienen a bombardear. Espero que termine todo esto que estamos viviendo. Bueno, Néstor, a vos y a tu familia y a tus compañeros, lo único que les pido es, si no me pueden mandar una encomienda, si me la mandan, mándenme una radio chiquita, azúcar y mucha leche, masitas, chocolatines y caramelos. Te voy a agradecer si me la mandan. Ya mi madre no me escribe. Chau, Luis. Creía una forma de homenajear a estos héroes y también no dejar de recordar que la forma de que no vuelvan a pasar estas cosas es defendiendo la democracia, por mucha democracia más, y que no vuelva
a ocurrir que un loco tome el poder y nos lleve a este tipo de locura. Y un gran homenaje a los héroes que realmente fueron todos estos chicos que pelearon en las Malvinas. Tiene la palabra el concejal Raúl Zapata. Gracias, señor presidente. Bueno, como dijeron mis compañeros del consejo, el 2 de abril se cumple 40 años de la fiesta de Malvinas, donde un trasnochado o bueno, mandaron a chicos totalmente inexpertos, sin ningún tipo de calificación para estar en la guerra. Compañeros de clase mía, en el año 63, mientras la población estaba distraída mirando el mundial, y estos chicos estuvieron casi 3 meses ahí, dando su vida por la patria, donde murieron más de 600 soldados, donde hubo más de 1.200 heridos. Y queríamos, desde nuestra bancada, declarar de interés legislativo municipal a esta gesta, ¿sí? Y dar el reconocimiento especial a nuestros soldados de 9 de julio, a nuestros combatientes, invitando al resto de la bancada que nos acompaña. Bueno, era solo eso lo que empezar sobre esta discusión. Bueno, por secretaría vamos a leer cómo quedaron los proyectos con las modificaciones que ya habían arribado en la reunión de Interbloque. Documentación 12/2022, Frente de Todos, proyecto de resolución instituyendo el año 2022 como año de los veteranos, veteranas y caídos por la soberanía nacional. Artículo 1. Instituyase el año 2022 como año de los veteranos, veteranas y caídos por la soberanía nacional. Artículo 2. Dispóngase que a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, la documentación oficial del Honorable Consejo Deliberante del 9 de julio lleve como pie de página la leyenda 2022, 40 años, las Malvinas son argentinas. Artículo 3. Dispóngase que, a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, toda la documentación oficial del Honorable Consejo Deliberante del 9 de julio incluya un logo alusivo que contenga la silueta de las cintas Malvinas. Artículo 4. Invítese al Departamento Ejecutivo Municipal a adherir al presente. Artículo 5. Comuníquese a las jefaturas educativas y al Consejo Escolar para su conocimiento, consideración y difusión en las escuelas de todos los niveles educativos del partido del 9 de julio. Artículo 6. Difúndase el presente a las honorables cámaras de diputados, senadores y consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires. Artículo 7. Comuníquese y regístrese. Documentación 072 del 2022. Juntos por el Cambio, proyecto de resolución declarando de interés legislativo municipal los 40 años de la gesta de Malvinas. Artículo 1. Declara ser de interés legislativo municipal los 40 años de la gesta de Malvinas. Artículo 2. De forma. Documentación 073 del 2022. Juntos por el Cambio, proyecto de resolución declarando ciudadanos ilustres a veteranos 9 juvenilenses de la Guerra de Malvinas. Artículo 1. Declárase ciudadanos ilustres a veteranos 9 juvenilenses de la Guerra de Malvinas. Artículo 2. Dispóngase la entrega del diploma y reconocimiento en adhesión y homenaje a nuestros veteranos y caídos en el conflicto cívico-militar del año 1982. Ellos son Eduardo Antonio Salgado, Edgardo Gastán Vive, Sergio Brancheri, Miguel Ángel Benítez, Gabriel Cuñequil, Raúl Alfredo Villalba, Horacio Alberto Morena, Walter de Benedetti, Gustavo Cingolani, Walter Villarroel, Guillermo Cristóbal y a familiares de David Bosufi, fallecido en el año 2021, y a Néstor Francisquez.
que se apreció en el hundimiento del crucero General Belgrano. Artículo 3º, de forma. Documentación 074-2022, junto a su CR. Proyecto de resolución, adhesión al Decreto Nacional número 17-2022, como homenaje a los caídos en el conflicto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Artículo 1º. Adhiérase el municipio del 9 de julio, en cuanto fuera materia de su competencia, a las disposiciones del Decreto número 17-2022 del Poder Ejecutivo Nacional. Artículo 2º. Dispóngase que durante el año 2022 toda la documentación oficial de la Administración Pública Municipal, centralizada y descentralizada, así como de los entes autárquicos dependientes de esta área, deberá llevar la leyenda 2022, 40 años, las Malvinas son argentinas. Artículo 3º, regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. Bueno, está a consideración del cuerpo los tratamientos en conjunto de estas documentaciones que fueron leídas por Secretaría. Los concejales que estén por la afirmativa que así lo indiquen, por unanimidad. Vamos a tratar ahora la documentación 070 del 22, puntos UCR de proyecto de resolución, incentivar, estimular, facilitar y sustentar la práctica deportiva amateur. Tiene la palabra la concejal Marcela Regalía. Gracias, señor presidente. Esto es un proyecto que busca crear un régimen provincial para incentivar, estimular y facilitar, sustentar la práctica deportiva amateur mediante la colaboración del sector privado, con el objetivo de potenciar la gran cantidad de deportistas en todas las disciplinas. Teniendo en cuenta lo que significa el deporte no solo es un beneficio individual en la salud física de una persona, sino también psicológica de la práctica, que contribuye al desarrollo social, promoviendo la tolerancia, la educación, la cultura, el respeto y la teniendo en cuenta que no solamente a nivel provincial, sino también mencionando todos los deportistas a nivel local del partido de 9 de julio que nos representan, ya sea a nivel local, nacional y provincial. Por eso este es un proyecto que se pone para pedir financiamiento al sector privado para toda la práctica deportiva local, dándole a este sector, ya sea persona física o jurídica, que quiera fomentar o financiar una práctica deportiva o un proyecto o programa deportivo, que tenga en compensación beneficios de orden tributario, que sería una reducción o un pago a cuenta teniendo en cuenta los ingresos. Bueno, entonces está a consideración del cuerpo el tratamiento de la documentación 070 del 22. Los señores concejales. Disculpe, señor presidente, acá. Ah, perdón, tiene la mano. Sí, me salté dos. No, sí, ahora. Sí. No, quería que se vea el proyecto. Perdón. Bueno, tiene la palabra el concejal Aguilar. Gracias, señor presidente. Bueno, en principio sí, más que nada para un orden del cuerpo. Si vamos a alterar el orden del día, sería bueno ponerlo. Sí, pero no hay problema. Bueno. Segundo punto, me gustaría la lectura del proyecto para interiorizarlo. Porque yo no estuve. Sí, lo vamos a leer. Gracias. Bueno, entonces vamos a solicitar que alteramos
el orden decía, los concejales que estén por la afirmativa, que así lo indique, por unanimidad. Por secretaría, entonces vamos a leer la documentación de los 70 del 22. Artículo primero. La ley debe ser proyecto expediente de 4261/21-22, que se encuentra en estudio en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Artículo segundo. Elevar copia de la presente a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y a los bloques que la conforman. Asimismo, enviar copia a todos los consejos deliberantes de la provincia, invitándolos a formar parte de la solicitud. Artículo tercero, de forma. Esta consideración del cuerpo, el tratamiento de la documentación 070 del 22. Los concejales que estén por la afirmativa, que así lo indique. Bueno, los concejales que estén por la afirmativa, que así lo indiquen, por unanimidad. Y ahora sí, vamos a tratar las documentaciones 063 del 22. Bueno, en primer lugar, dice el secretario, que hay que tratar de forma conjunta y omitir la lectura la documentación 016. Bueno, lo va a decir el secretario. Documentación 016 del 2022, 057 del 2022, 058 del 2022 y 059 del 2022. Los señores concejales que estén por la afirmativa, que así indiquen, por unanimidad. Ahora sí, vamos a tratar en conjunto la documentación 063 del 22, junto a UCR, el proyecto de resolución, preocupación por la situación actual del Hogar Virgen de Luján, de Facundo Quiroga, y la documentación 066 del 22, Frente de Todo, Reconstrucción, proyecto de resolución, situación en lo que se encuentra el Hogar de Ancianos Virgen de Luján, de la localidad de Quiroga, ante la incertidumbre de abuelos y familiares. Tiene la palabra la concejal Nancy Bisuti. Gracias, señor presidente. Bueno, como dice el proyecto, dada la incertidumbre que existe en el Hogar de Ancianos Virgen de Luján de la localidad de Quiroga, teniendo en cuenta que estamos tratando con personas con vulnerabilidad, no solo en salud, sino también emocional, entonces ante el inminente traslado del hogar de ancianos o incluso la crítica economía que tiene, es necesario que nos reunamos, o sea, que se pida una reunión para el Consejo Deliberante, el Ejecutivo y las partes del hogar de ancianos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora concejal. Tiene la palabra concejal Zabaleta. Muchas gracias. Lo que estamos pidiendo desde nuestro bloque, en nuestro proyecto, es sobre todo al Poder Ejecutivo que tome cartas en el asunto sobre la problemática que está viviendo el hogar del anciano Virgen de Luján. Creo que para tomar conciencia, por ahí tenemos que conocer un poquito la historia. Es una institución claramente formada hace muchos años por los vecinos del pueblo, los vecinos de Quiroga, unidos para
llevar a cabo una tarea que la podría llevar un privado o la podría llevar el Estado, pero como nos pasa generalmente en los pueblos, somos los vecinos los que nos tenemos que unir para poder solucionar los problemas. Y hace mucho tiempo, muchos años, se formó la cooperadora que lleva adelante este hogar y que tiene una labor social enorme en la localidad, una labor social que hoy tiene 20 y pico de abuelos viviendo en el lugar, gente también con algunos inconvenientes o problemas también viviendo en el lugar, y lo mantiene con los fondos que va recaudando, que no son más que jubilaciones mínimas, alguno que puede pagar una jubilación un poquito más elevada. Pero yo lo que quiero recalcar es que es una cooperadora, que no es una empresa que fue a ganar dinero con los abuelos, y que como toda cooperadora y como toda comisión, lamentablemente cada vez es más difícil formarla, cada vez es más difícil armar una comisión, y más teniendo en cuenta las problemáticas actuales que hay hoy para manejar este tipo de instituciones, donde se manejan empleados, donde se hacen compras de alimentos, donde hay que hacer mantenimiento. Entonces, esa cooperadora año a año, mes a mes, va teniendo mayores problemas, sobre todo económicos. Básicamente lo que nos preocupa es que esta institución desaparezca. Esa es la preocupación. En los pueblos cada vez se nos van más instituciones, o desaparecen instituciones, desaparecen oficinas. No queremos que pase eso, porque cumple una función, como dije desde el principio, enorme. Una función que los que lo tuvimos que utilizar, los que lo vamos a utilizar, queremos que siga fuerte, que siga cumpliendo ese rol en la comunidad. Y por eso es que la solicitud, en este caso, es al Departamento Ejecutivo para que se encargue, que tome cartas en el asunto y buscarle una solución definitiva como para que esta institución siga estando viva en la localidad y cumpliendo este rol importantísimo que cumple. Como dije hoy, no es una empresa privada, es una cooperadora y cada vez tiene más responsabilidades, y cada vez hay menos gente que quiere asumir esas responsabilidades en las comisiones. Entonces, como la salud pública es un derecho de la comunidad, creo que el Estado es ahí donde debe estar presente. Ese es nuestro pedido y esperemos que nos acompañe, porque no queremos que el hogar desaparezca. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Julia Crespo. Gracias, señor presidente. Realmente nuestro bloque se sintió muy preocupado en el momento que nuestro compañero, el concejal Martín, nos informó de la realidad que estaba atravesando el hogar de abuelos de Quiroga, y nos trasladamos hasta allí a ver cómo estaba la situación. Y realmente nos vinimos asombrados de lo que una entidad de bien público, una cooperadora, como bien dijo recién el concejal Zabaleta, que cada vez es más difícil constituirla, lleva adelante una tarea que nosotros creemos que es una tarea que le compete al Estado llevar adelante. Máxime en una localidad como es la localidad de Quiroga, con una población importante, cerca de ciudad cabecera por un montón de kilómetros, 150 kilómetros, 100 y pico kilómetros por ruta.
vemos la dedicación de las personas que vimos, que están ahí, pudimos compartir con los abuelos, y nos comentaron cuál es la gran deficiencia que tiene en este momento. El municipio de 9 de Julio siempre, desde hace mucho tiempo, está aportando personal para atender los abuelos. Desde hace un tiempo se ve reducida la cantidad de personal, o por uso de licencias, o por enfermedad, o por tareas pasivas. Y en otra época, además de los 7 empleados que tenían activos, tenían gente en reserva como para cubrir las licencias por enfermedad, las vacaciones. En este momento, según nos informa la gente que está a cargo del hogar, solamente tienen 2 personas del plantel municipal activos para atender a los abuelos. El resto lo están cumpliendo con fondos propios, que, como bien recién nos explicó el concejal Zabaleta, son escasos los fondos que tienen. Pero también ellos están viendo el gran problema que se les viene con el invierno, porque tienen un gasto muy grande en gas para calefaccionar las instalaciones. Nuestro bloque está convencido de que debe ser una prestación que el Estado tiene que estar presente, apoyando y dando soluciones a esta situación. Por las condiciones que dijimos. También salió mucho en los medios la preocupación de los vecinos y el hecho de que se hablaba de trasladar los abuelos al hogar de la ciudad cabecera del 9 de julio y lo que esto generaba, la preocupación que generaba esto en las familias de los abuelos residentes. Por la distancia y en los abuelos de perder el contacto con su localidad, donde vivieron toda la vida, donde estuvieron, donde tienen sus amigos, donde tienen sus cariños y donde deben estar. Y realmente sabemos que fue así, lo pudimos comprobar, que algún funcionario de la Comisión de Salud Municipal, cuando el presidente de la cooperadora expresó la situación, dio como opción el traslado de los abuelos al hogar allá. Realmente nosotros creemos que esto no corresponde, por eso vamos a apoyar los 2 proyectos. Creemos que los 2 proyectos están bien encaminados. Creemos que se debe trabajar desde el Consejo Deliberante y desde el Ejecutivo para lograr una solución, no solamente con el tema del personal que se ven complicados, sino también con otros gastos que tiene que afrontar esta comisión, esta entidad de bien público que maneja este hogar. Realmente es una tarea loable. Hay en este momento 21 personas, pero sabemos, nos comentaron que el invierno aumenta sensiblemente el número porque, bueno, los abuelos que necesitan un poco más de calor y de mejor atención y que están solos van a lograr. Así que vamos a apoyar los 2 proyectos. Creemos que el Ejecutivo tiene que estar presente en esto. Tenemos que tratar todos de buscar una solución y que los abuelos de Quiroga sigan estando en Quiroga y no tengan que trasladarse con las complicaciones y con el problema que esto ocasiona a su bienestar. Gracias, señor presidente. La palabra a la concejal Fernanda. Gracias, señor presidente. También para decirles la postura de nuestro bloque,
que va a acompañar los dos proyectos. Entendemos y sabemos la preocupación del Departamento Ejecutivo, cómo se está trabajando, no solamente de parte del Intendente, sino de la Secretaría de Salud y del propio Delegado Municipal de aquí de la localidad. Así que nuestro bloque va a acompañar y hay mucho para trabajar. Hemos estado, creo que todos los bloques, incluso el Departamento Ejecutivo, tratando este tema, hablando con las personas que corresponden, y todos, y desde el lugar de cada uno, tratando de ocuparnos de este tema tan sensible y tan delicado. Así que nuestro bloque va a acompañar a los proyectos. Gracias, señor presidente. Por secretaría, entonces vamos a dar lectura a los proyectos. Documentación 63 del 2022. Junto a su CR, proyecto de resolución, preocupación por la situación de la actual, del hogar Virgen de Luján Facundo Quiroga. Artículo primero. Manifestar la preocupación ante la difícil situación que está atravesando el hogar Virgen de Luján de Quiroga, con serias posibilidades de su cierre y o traslado de residentes. Artículo segundo. Solicitar al Departamento Ejecutivo la intervención a fin de buscar una solución definitiva al problema existente en el hogar Virgen de Luján de Quiroga. Artículo tercero. De forma. Documentación 066 del 2022. Frente de todos, reconstrucción. Proyecto de resolución. Situación en la que se encuentra el hogar de ancianos Virgen de Luján de la localidad de Quiroga ante la incertidumbre de abuelos y familiares. Artículo primero. Solicitar al presidente del HCD gestione con carácter urgente una reunión en lugar y fecha conveniente a representantes de los diferentes bloques, funcionarios del Departamento Ejecutivo y el director del hogar Virgen de Luján de la localidad de Quiroga para analizar la situación y evaluar posibles soluciones. Artículo 2. De forma. Está en consideración del cuerpo los tratamientos en conjunto y las documentaciones 063 del 22 y la documentación 066 del 22. Los concejales que estén por la afirmativa que así indique. Por unanimidad. Documentación 075 del 22 del bloque Juntos UCR, proyecto de resolución, distinción al mérito a segundo Oscar Ausa. Tiene la palabra el concejal Palacios. Gracias, señor presidente. Bueno, para dar el acompañamiento de este proyecto, justo el otro día también me dijo que por otro tema hablábamos de que los homenajes hay que hacerlos en vida, y creo que esto justamente es una buena oportunidad y un caso de eso. Pedido nuestro bloque para declarar la distinción al mérito a segundo Oscar Ausa, se basa principalmente, para decirlo de una manera, en dos motivos principales. Uno, que tiene que ver con los incendios en Corrientes. La verdad que esa situación catastrófica que hemos visto todos los argentinos atónitos, donde las consecuencias todavía no están claras de ese incendio, más de 1 millón de hectáreas quemadas, casi el 14% de la provincia de Corrientes, la fauna que ha sido, por un lado, ha muerto de una gran cantidad de animales y otras especies que no pueden volver a su lugar, y que esto es una tragedia ambiental de características nunca vistas. Y ahí hubo una cantidad de esos servidores públicos, de los buenos voluntarios que querían de varias partes del país, y hubo un nuevo estudiante, Quique Ausa, que fue y concurrió esta oportunidad a cargo, porque cumple funciones, si mal no recuerdo, el jefe de operaciones de la región centro-oeste, la Federación
de bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires, y fue a cargo de una decena de bomberos voluntarios de la zona. Entonces entendemos que debe estar nuestro homenaje a todos esos hombres que estuvieron combatiendo este incendio. Y por otra parte, la distinción a un servidor público, como Quique Ausa, que la verdad que lo conoce, y bueno, acá tenemos gente de Duñá que puede estar más que yo, pero que realmente sabe de lo que implica la comunidad. Hace más de 21 años que está al servicio del cuerpo efectivo de bomberos, hace más de 10 años que es el jefe del cuerpo de bomberos, hace un año que ocupa este cargo que antes denunciaba, y creemos que estas cosas hacen al mérito para este cálido homenaje que creemos que tiene que darle el Consejo General. Creemos que en él se está homenajeando a todos esos servidores públicos, a todos nuestros bomberos voluntarios, que la verdad no queda más que siempre para el agradecimiento. Así que simplemente eso, es que se está de acuerdo con el acompañamiento de este proyecto. Vamos, Secretaría, entonces vamos a leer el proyecto. Artículo primero. Declárese distinción al mérito al jefe del cuartel de bomberos Fludignac y director de operaciones de la región centro-oeste de la Federación de Bomberos de Buenos Aires, segundo Carauza. Artículo segundo. Dispóngase la entrega de correspondiente diploma conforme lo establecido por la ordenanza 5634 de 2016. Artículo tercero. Comuníquese a la persona homenajeada a sus efectos y entreguese copia de la presente resolución con sus vistos y considerandos. Artículo 4. De forma. Está a consideración del cuerpo el tratamiento de la documentación 075 del 22. Los concejales que estén con la afirmativa que así lo indiquen, por unanimidad. Documentación 082 del 22, frente de todos, proyecto de resolución, construcción de nichos en el cementerio de Quiroga. Tiene la palabra el concejal Martín. Gracias, señor presidente. Este proyecto nace por una preocupación de los vecinos de Quiroga, donde nos hicimos presente en una visita a todo nuestro bloque, en su mayoría, como nos dijo hace un rato nuestra presidenta de bloque, por varios temas que inquietaban a la localidad. Uno era el hogar de ancianos, el hogar Virgen de Luján. Después de eso charlamos en la delegación municipal, con el delegado municipal también, que nos atendió gentilmente, donde le planteamos algunas problemáticas de vecinos quiroguenses que reflejaban hacia nosotros distintas inquietudes, como por ejemplo la falta de nichos en el cementerio local. Así que lo hablamos con el delegado, estaba de acuerdo con nosotros que estaban demorados y donde hay una ordenanza, municipio cooperativa eléctrica, para la construcción de los mismos, y la preocupación de aquellos familiares que tenían a sus seres queridos era porque hacía un tiempo ya que había varios ataúdes solos, todos en un depósito, en un panteón, y esperando a la construcción de los nichos. Entonces, por la ordenanza 2317/86 para la construcción de nichos en el cementerio de Facundo Quiroga, la cual en su artículo primero, inciso 1, dice que la cooperativa de consumos de electricidad de Quiroga Limitada de Facundo Quiroga se compromete a tener permanentemente nichos en existencia y además 3 nichos en forma permanente para los no socios. Al ver reflejado que esto no ocurría, fue la presentación de nuestro bloque del proyecto que presentamos, y bueno, tomó estado público y mediático, pero pongo en su conocimiento, señor presidente, que este bloque
festeja por alguna manera, así decirlo, o está agradecido que se tomaron cartas en el asunto, ¿no?, después de presentar el proyecto, y hoy por hoy, si bien todavía no está solucionado el tema de los nichos, pero se está trabajando en forma continua y permanente, cosa que antes estaba demorada la obra. Y como sabemos que en el pueblo tenemos data y estadística de que hay un fallecido y medio de promedio al mes, sabemos más o menos los fallecidos al año, y queremos que se tome con seria responsabilidad, sabiendo más o menos y promediando la cantidad de fallecidos, que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió lamentablemente, que hoy todavía no tenemos para que descansen en paz esos seres queridos de muchos vecinos quiroguenses que aún están esperando en un depósito para que vayan a su morada y a su descanso, y sus familiares puedan ir a llevar una flor y estar con sus familiares y seres queridos. Así que nada, poner en su conocimiento que están trabajando, que se está trabajando, y bueno, que vamos a seguir de cerca para cuanto antes se esclarezca y se solucione, más que nada, este inconveniente. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor concejal. Tiene la palabra la concejal Franca Lombardo. Buenas noches, señor presidente. Es para informar que desde la cooperativa de Facundo Quiroga nos han dicho que los nichos ya están construidos, que están en un proceso de secado del material. Falta techar, que está en proceso también, el techo de la galería, y que además se ha enviado personal de la cooperativa eléctrica Mariano Moreno para colaborar con la cooperativa de Quiroga en la realización de esta tarea, para que en tiempo y forma se llegue a los resultados que van a ser pronto. Entonces, tiene la palabra el concejal Zabaleta. Gracias, señor presidente. Para adelantar que me voy a abstener de votar en este caso, dado que soy empleado de la cooperativa, y permítame un breve paréntesis para reconocer, aunque el tema es otro, pero reconocer la tarea de los compañeros trabajadores de los servicios públicos del partido 9 de julio en todo este tiempo, del 7 de marzo a la fecha, que fuimos muy muy castigados por los temporales, y por ahí desde la ciudad no se conoce demasiado, pero quiero reconocer a los trabajadores de los servicios públicos del partido 9 de julio. Gracias, señor presidente. Está a consideración del cuerpo. La lectura, por secretaría. Vamos a dar la lectura. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la secretaría que corresponda, a la brevedad intime a la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Facundo Quiroga Limitada para que realice las obras de construcción de nichos en el cementerio de Facundo Quiroga bajo percibimiento de encontrarse en curso en falta grave. Artículo segundo. El Departamento Ejecutivo intimará a la Cooperativa de Quiroga a dar cumplimiento a la ordenanza mencionada en el término de 5 días, bajo percibimiento de aplicar multas y va a rescindir el contrato. Artículo 37, Ley 6021. Artículo 3, de forma. Está a consideración del cuerpo el tratamiento de la documentación 082 del 22. Los concejales que estén por la afirmativa y así lo indiquen. Por mayoría. Una abstención. Muy bien.
Documentación 084 del 22, del Bloque Frente de Todos. Proyecto de resolución, homenaje del HCD a los concejales que desempeñaron el cargo en el periodo legislativo que abarcó desde 1973 hasta el fatídico 24 de marzo de 1976. Tiene la palabra la concejal Julia Crespo. Gracias, señor presidente. Ayer conmemoramos el 46 aniversario del fatídico 24 de marzo del 76, donde para nosotros no un grupo de trasnochados, realmente para nosotros fue un golpe de Estado donde se alteró la vida democrática de nuestra nación y fue uno de los más cruentos sucesos de nuestra historia que se extendió hasta el 10 de diciembre del 83. Realmente, todos los años para esta época tratamos estos temas desde diferentes aristas, rememorando lo grave que sucedió, donde un grupo de militares apoyados por civiles, porque no tenemos que olvidar que fue un golpe cívico-militar donde hubo apoyo de civiles, como dije anteriormente, alteraron la vida democrática de nuestro país. Y como estamos convencidos, totalmente convencidos desde nuestro bloque, que en todo pueblo que pierde la memoria lo malo se repite, creemos que constantemente tenemos que estar recordando lo sucedido, que muchos, yo siempre cuando hablo de esto, siempre recuerdo lo mismo, ¿no? Mi época de secundaria, yo soy egresada de la secundaria en el año 79, festejé el Mundial 78, y quienes no estábamos en familias realmente con demasiado conocimiento, ignoramos durante muchos años lo que estaba sucediendo. Eso es lo que más nos duele, por eso creemos que es necesario, no solamente en estas fechas, sino siempre estar recordando lo que sucedió. Este año lo queremos tomar desde el punto de vista de una conmemoración hacia los integrantes del Consejo Deliberante, de este Consejo Deliberante, que no pudieron terminar su mandato. Hubo una destitución de todas las autoridades, del intendente, de los concejales, y la representación ciudadana quedó trunca. Por eso estuvimos evaluando desde el bloque cómo conmemorábamos, cómo rememorábamos, cómo ayudábamos a la memoria colectiva desde otra lista diferente, y creímos que esta conmemoración y este reconocimiento a aquellos concejales que no pudieron cumplir su mandato era una buena forma de recordar y que llegue a vecinos y vecinas del 9 de julio, más a nuestros jóvenes, que a quien tenemos que constantemente recordar y hacerles ver y hacerles conocer lo que fue esa época negra de nuestra historia. Siempre decimos que cuando acá a veces
se habla y se dice ligeramente que no hay libertad cuando nos cuidaban con el tema, hasta que no estemos vacunados, con el tema de la circulación, de la apertura de los comercios. Realmente quienes vivimos en ese momento, tuvimos compañeros y después tuvimos familiares que vivieron más cruentamente estos años, realmente es una época que no debemos repetir. Nunca más. Por eso creemos desde este Consejo Deliberante que realizar acciones para que la ciudadanía rememore, recuerde y transmita a los jóvenes lo nefasto de esa época. Por eso es que presentamos este proyecto, quisiéramos que todo el cuerpo nos acompañara, para hacer una sesión especial, un reconocimiento, según el articulado, a aquellos concejales en ejercicio que no pudieron terminar el mandato, como no lo pudo terminar el intendente Jesús Abel Blanco. Los concejales, algunos ya fallecidos, algunos no, fueron por el Frejuli, Salvo José, Marris, Mancarlos, Martínez, Alejandrino, Santini, Hugo Arturo, Mas, Néstor, Ismar, Salomón, Camilo, Rodríguez, León, Armando, Menéndez, Raúl, Miguel, Ferrari, Pablo. Y completaban este cuerpo por la Unión Cívica Radical, Eschiafino, Juan Carlos, Poggi, Rodolfo, Roberto, Añase, Jorge, Omar, Arce, el Polito Nereo, Habitante, Jorge Oscar, Martino, Jorge Carlos y Fonsi. Creemos que corresponde un reconocimiento a ellos y solicitamos al resto del cuerpo el acompañamiento. Gracias, presidente. Tiene la palabra la concejal Franca Lombardo. Este homenaje es que por la memoria, la verdad y la justicia, te invito a reflexionar sobre la democracia como sentimiento ético que acompaña a los argentinos en estas luchas. Nada borrará lo sucedido, porque hay memoria, víctimas y victimarios. Pero además, existen ciudadanos que están entre nosotros que han sufrido la tortura, el encierro y demás prácticas tan crueles que no han podido superarlo. Han guardado silencio por temor, por vergüenza. Me ha tocado muy de cerca y ha sido difícil explicar dichas atrocidades a familiares, hijos y amigos. Por ello, hoy nosotros, los que tenemos la responsabilidad de representar a los ciudadanos, debemos darle valor y honestidad a la política. Respetar las pluralidades. Tenemos la obligación de seguir trabajando por la memoria, la verdad y la justicia, pero por sobre todo demostrando que la democracia plena es un acto de participación que garantiza todos los derechos y todas las libertades. Y como decía nuestro gran maestro Raúl Alfonsín, constituir la unidad nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Eso debe representar para nosotros seguir teniendo memoria. Gracias. Consejería, vamos a leer. Artículo primero. Dispóngase una sesión especial, homenaje del Honorable Consejo Deliberante del 9 de julio, con los concejales del partido del 9 de julio que desempeñaron el cargo en el periodo legislativo que abarcó desde 1973
hasta el fatídico 24 de marzo de 1976, como así también a familiares del ex intendente Susana Blanco. Dispóngase a entregar reconocimiento, diploma o lo que quiera conveniente lograr el Consejo Deliberante con la nómina de los ex concejales del periodo legislativo 1973-1976. Artículo 3. Convóquese desde la Secretaría del Cuerpo a todos los ex concejales del partido del 9 de julio que desempeñaron el cargo en el periodo legislativo que abarcó desde 1973 hasta el 24 de marzo de 1976. En caso de fallecimiento, convóquese a familiares del ex intendente y concejales. Artículo 4. Que a través de la Secretaría del Cuerpo se le dé la más amplia difusión a la presente norma. Artículo 5. Los vistos y considerandos forman parte de la presente. Artículo 6. Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal de ese registro oficial, cúmplase, publíquese y archívese. A consideración del cuerpo, el tratamiento de la documentación 084 del 22. Los concejales estén por la afirmativa que así lo indiquen, por unanimidad. Documentación 085 del 22 de la Comisión de Cultura, proyecto de resolución, declarar de interés legislativo municipal el primer festival de artistas locales. Tiene la palabra el concejal Zabaleta. Gracias, señor presidente. Bueno, como artista también, una alegría de ver el nacimiento del Festival de Artistas Locales. Siempre es importante para todos los que trabajamos y hacemos arte y cultura, que surjan espacios nuevos, siempre es una alegría. Así que, como artista, muy contento con eso. Y no quería dejar de que pase este momento para explicar un poquito y reconocer el nacimiento de AMI 9, porque los que nos mandaron esta nota explicando qué es lo que iban a hacer son la gente de AMI 9, que es la Asociación de Músicas y Músicos de 9 de Julio, que nació hace poquito y la verdad que a uno que hace tantos años que anda con esto, en mi caso por ahí de la música, tener la posibilidad el 9 de julio de una asociación de músicos es una gran ventaja. Digo ventaja porque a nosotros por ahí, como estamos en esto, por ahí siempre nos parece que tenemos que estar también en la informalidad y no nos gustan mucho los números. Y la verdad que AMI 9 o una asociación de músicos es una gran ventaja para los artistas, porque primero que cuidan tus derechos, cosa que muchas veces estamos muy desprotegidos, y tener una asociación de músicos que te cuide los derechos, que te explique, que te ayude a poder, por ejemplo, inscribir tus obras para que luego puedas cobrar derechos de autor, que te ayude a ver cómo grabar un disco, que te ayude a capacitarte, que te ayude a llegar a los beneficios que tiene el Instituto Nacional de la Música, por ejemplo, que son un montón para los músicos y músicas del país. Entonces, creo que es un hecho que no hay que dejar que pase así porque sí, porque para todo el movimiento cultural y sobre todo de la música del partido 9 de julio, AMI 9 es una gran noticia y ojalá que prospere. Eso en principio. Y luego,
esto de declarar de interés legislativo municipal está buenísimo. Y por ahí acá me voy a detener un poquito y hacer un poco una autocrítica y invitar a todo el cuerpo a trabajar en cuanto a que no quede solo en declarar los eventos, los festivales como una declaración y un papel, sino que podemos trasladar desde este lugar, trasladar eso en políticas públicas que sirvan a los artistas. Porque les cuento un caso, este año se cumplen 30 años de que se nos ocurrió hacer el primer festival Rock al Campo en Quiroga, y les puedo asegurar que he visto un montón desde aquel momento a hoy, un montón de intendentes, concejales, pasar por nuestro escenario a llevar el papel donde lo distinguen como de interés legislativo, interés cultural, interés municipal. Pero hace 30 años que no existe una política cultural de Estado en el partido del 9 de julio. Entonces me parece una buena oportunidad para que nos pongamos a trabajar en eso, porque los artistas no solamente necesitan el papel, sino que también necesitan de políticas públicas. Así que felicitaciones a mi 9 por el nacimiento, agradecer a la Dirección de Cultura por el apoyo al festival y sobre todo, bienvenido Festival de Artistas Locales a 9 de julio. Por secretaría, entonces vamos a dar lectura al proyecto. Artículo primero, que el Honorable Consejo Deliberante del 9 de julio declara de interés legislativo municipal el primer Festival de Artistas Locales, organizado por AMI 9, a realizarse el día 27 de marzo del corriente año en el campo de Doma de la Sociedad Rural del 9 de julio. Artículo segundo, confeccione y entregue el diploma correspondiente, tal como lo establece la ordenanza 5634 del 2016. Artículo tercero, de forma. Está a consideración del cuerpo el tratamiento de la documentación 085 del 22. Los señores concejales estén por la afirmativa que así lo indiquen, por unanimidad. Tiene la palabra la concejal. Sí. Gracias, señor presidente. Si bien ya hablamos sobre el 24 de marzo, teníamos una palabra para esa jornada, que fue una jornada de duelo y homenaje a las víctimas, una fecha para la reflexión sobre la gran tragedia argentina, que fue en el año 1976 con el golpe cívico-militar. Buscaban una sociedad obediente, por eso quisieron quitar todo lo que les molestaba, prohibiendo desde la política hasta la cultura. El terrorismo de Estado sometió a miles de personas al secuestro, a la tortura y a la muerte. Muchos fueron presos sin causa o con procesos inventados. Otros tuvieron que exiliarse para poder sobrevivir. Los bebés recién nacidos fueron arrancados de los brazos de sus padres, madres, en cautiverio y separados de sus familias. Tampoco nos olvidemos de los desaparecidos de argentinos en la democracia, ni de los más de 122.000 argentinos que perdieron la vida en la pandemia. Por último, recordar al primer intendente de la democracia, que fue en el distrito de 9 de julio, Enrique Álvarez. Él, por cuestiones particulares, no asumió y asumió el primer concejal que iba a la lista en ese momento. Conocer la historia argentina, fortalecer la democracia y tener memoria
para que esto no suceda nunca más. Pido, si me permite, usted presidente y el resto de los bloques, un minuto de silencio por las víctimas. Bueno, vamos a después. Primero había solicitado la palabra la concejal Nancy, ¿no? Entonces vamos a solicitar un minuto de silencio en homenaje. De las banderas representativas precisamente de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y del distrito de Julio, ya de nuevo pone punto final a esta transmisión de la sesión de este viernes 25 de marzo del 2022.
de la sesión ordinaria, decía, de los concejales del Distrito de Valle. Hasta el próximo encuentro y que Dios los bendiga. Gracias.